Ya voy, José, no te adelantes, ya voy, espérate. Aquí estoy, fócame. Vamos a hacer el ritual de la colocación del micrófono, así que échale. Vamos ahí. Súbete aquí si deseas. Yo te tengo la cámara, dale. Vamos a hacer la conexión acá. Se nos hace necesario ahora probarlo. Este es un tambor, le llamamos nosotros, de tejer, que está colocado un cable a un alambre de ropa y me ha acompañado ya 10 años. Pero vamos a hacerlo un poquito a un lado, nada más para hacer el proceso de cambio, porque no he visto muy necesario comprar un anti-poppers, un popper stopper que le llaman, que es un anti-pop. Es un micrófono que pesa mucho, sí, medio pesado, más esto que sí es un poco metálico, no es plástico como el otro. Y ya vamos a hacer la comparativa de un micrófono con otro. Vamos al piso, vamos a colocar esto acá. Ay, se nos vino con esto. ¿Y cómo lo sacamos esto? Esto es muy grande. Con esto creo que podemos. Vamos a ver. Regresé. Una tijerita para poder sacar este seguro. A ver. Tenemos este seguro que está muy seguro, que no quiere salir. Así que lo vamos a sacar a la mala. Porque el de acá tiene ya el tamaño ideal. A ver. ¿Ahora qué vas a hacer con el otro? Sí, vamos con el otro me lo voy a secundario, mi amor. Puede que el de acá algún rato se dañe. Así que hay que estar prevenido. No podemos, imagínate que esté en un proceso, una grabación, y si me daño un micrófono por X situación, corte eléctrico, no sé, porque vino deficiente de fábrica. Entonces siempre es bueno tener como alternativa varios micrófonos. Y yo, que soy un apasionado y amante por los micrófonos, entonces más aún. Yo vivo enamorado de los micrófonos. Tengo algunos micrófonos y quisiera seguir teniendo más micrófonos. Y si lo dejas mucho tiempo, ya se nunca se te daña. Seguimos comprando otro más mejor. Pero el de acá también hay que usarlo. De ley, va a estar conectado para que funcione. Listo. Tenemos entonces aquí, y aparte de esto nos viene un reemplazo de la cuerdita aquí, del elástico. ¿Va a usar ese o el de acá negro? Voy a probar. Tengo que probar ambos. Sí, es que aquí va el seguro. Tú lo haces así y se engancha. Eso. Ay, media hora después para poder colocar eso. Y ahora sí. Ay, ¿cómo viramos esto ahora? Queda el micrófono virado. Ya, vamos a virarlo. Eso. Y ahí tendríamos el micrófono ya instalado. Estamos a 0 decibeles y estamos en señal plana, ¿no?